estamos aquí los dos talleres de educación ambiental de los dos colegios, Padre Marciano y Juan 23, y como su nombre dice, realizamos actividades de educación ambiental siempre que podemos en el medio natural, y el medio natural de Marciano habla de jarda y de garabato. Aquí ya hemos venido en otra ocasión a la identificación de especies autóctonas y recogida de semillas, y la segunda vez que vinimos pues fue para plantar árboles precisamente aquí en este entorno más cercano. Y hoy pues lo que nos convoca precisamente es para hacer una actividad de cicloturismo. Vamos a hacer un recorrido del cordel de jarda y el cordel de garabato. La nueva ley de vías pecuarias precisamente lo que contempla es la utilización de estos espacios públicos para uso recreativo de las personas, una vez que las vías pecuarias ya han perdido el uso tradicional que tenían, que era el traslado de ganado. Y hoy en día pues nosotros lo que proponemos precisamente es que los niños y niñas desde pequeños descubran estos espacios naturales de Marchena, animen a su familia a utilizarlo y que entre todos pues contribuyamos a su conservación, y si es posible con el tiempo consigamos el deslinde de todas ellas y poder recuperar estos espacios públicos para la ciudadanía, en este caso de Marchena. Somos alumnos y alumnas de Padre Marchena y de Juan 23, que estamos aquí en educación ambiental para plantar árboles. Hacemos un montón de actividades. Se echa un rato bueno y nos lo pasamos súper bien y compartimos un rato con gente que nos cae bien. Hoy hemos venido aquí al cordel de jarda y al cordel de garabato porque queremos recuperar estas vías pecuarias, ¿no? Para que se sigan conservando, no como las demás de Marchena. Estamos haciendo aquí un recorrido en bicicleta por el cordel de jarda y el de garabato para poder. Y además, ya que estamos, aparte de ayudar aquí con los de Padre Marchena, también conocernos mejor todos.